Las consolas mezcladoras digitales Solidine serie 2600 son un nuevo concepto en estudios de radio y televisión, pues son instaladas en los estudios convencionales aprovechando las mesas y el cableado existente, para luego ir evolucionando hacia sistemas de audio sobre IP basados en superficies de control. Por el simple agregado de módulos se puede ir escalando la inversión hacia un estudio digital AOIP. Esta tecnología permite que sus inversiones crezcan en la medida en que su estación pueda irlas pagando. Una ventaja del concepto de superficie de control es que estas son más pequeñas y planas que una consola convencional. Las 2600 son las consolas broadcast con más baja silueta del mercado. La 2600 configura el concepto de superficie de control, porque puede controlar, a través de una red Ethernet, a cualquier conjunto de micrófonos, híbridos telefónicos o fuentes de señal ubicadas en cualquier lugar de la estación. Las señales de audio son transportadas digitalmente entre estudios mediante el cableado de red de PC existente. A esto se lo denomina AOIP, que significa audio por protocolo de Internet. La 2600 no es solamente una superficie de control, sino que tiene integrada toda la electrónica necesaria para soportar entradas y salidas digitales y analógicas, pudiendo ser usadas en estudios convencionales con el cableado existente. Pero además, la consola 2600XD brinda algo que ninguna otra consola de aire ofrece hoy. Puede ser controlada remotamente desde una o más computadoras, tablets o incluso desde teléfonos celulares, usando Wi-Fi o un teléfono con Internet. Desde una misma pantalla podemos manejar la consola y el Audicom Video HD. Este software introduce el concepto de radioimagen, la transmisión en simultáneo con aire, de audio y video vía Internet, creando así un nuevo medio de comunicación. Sentí la Power. 102.5. Si estás en Madariaga, sentí 102.5. Radio Power. En pantalla podremos tener los controles remotos de la consola para unificar toda la operación desde cualquier estudio, en cualquier edificio o hasta desde una casa particular sin necesidad de realizar instalaciones especiales.